Hola, otra vez en el río, esta vez con Ángel, con José Mari y con Chano. Vamos a empezar y a ver qué tal se nos da. Chano, ¿qué expectativas hay? Nada, yo voy a esperar a que se ceden, voy a sacar la botella de vino y el bocata y no me voy a mover de aquí. José Mari, ¿qué? A aprender mucho. Bueno, Ángel. Yo voy a aprender a tu lado, vamos, lo que haga falta. Bueno, pues nos vamos al agua y ya os iré contando. ¿Una docenita vamos o qué? Docenita y media. Vale, va. Estrenándonos, aquí estamos con la primera trucha del día que la he sacado con una mosca de la moja de Paco. Como no podía ser de otra forma. Una bonita trucha. Ahí está. Una bonita trucha cogida con una gran mosca. Aquí está. Hasta luego. Muy bien, Ángel, felicidades. Gracias, Paco. Siempre. Muy bien. Esa es una buena lobita, Ángel. Sí, esta ya empieza a ser una cosa más apañada. Qué dientes tiene. Vamos a... ¿Con la misma mosca? No, ahora voy con un varoncito. Ajá. Es que no veía la tuya. Aquí está. Mira. No te quiero hacer daño. Captura, suelta. Esta tiene 30. Muy bien, Angelito. Gracias, Paco. Bueno, estamos acechando una trucha muy buena, la hemos visto cebarse y es una trucha buena. Y ahí está Ángel afanándose a ver si conseguimos que suba la mosca seca y poderla ver. Seguimos. Bueno, Ángel ha conseguido la trucha que estábamos tentando. Un bonito lance y un bonito resultado. Gustazo, Ángel. Wow. Esto es maravilloso, Paco. Maravilloso. Están comiendo muy bien, además. Sí, están comiendo bien, se están cebando, las estamos viendo, estamos lanzando a cebada vista. Y bueno, pues si es que ya llevamos cada uno de nosotros 6 truchitas pilladas, o sea que el día va a ser de órdago. Bien.
cabra y suelta, siempre. Muy bien, Ángel. Es que mirar qué tramito que tenemos delante de nosotros. Bueno, seguimos pescando. Ahí está. Ese lance ha sido muy bonito, ¿eh? Muy bien. Bueno, señores, ahí tenemos a Ángel, que se está aproximando a ver si consigue clavar a Bartolo. Bartolo se pone en esa esquina de la izquierda, en la cabecera de la poza, y el lance no es nada sencillo. A ver si tiene un poquito de suerte Ángel y la clava. Ya os digo. Pues señores, le acaba de picar Bartolo. No era tan grande. Le acaba de picar. He notado hasta yo mismo cómo se la clava en los morros y se ha escapado. A ver si hay una segunda oportunidad. Pues es buena. Muy bien, Ángel.
dale.